Hola, bienvenidos una vez más a otro programa de Metal Rem Pocket, esta vez el número 17, y seguimos avanzando. Seguimos avanzando y seguimos introduciendo cultura también a la escena del metal, como venimos haciendo hace varios programas, introduciendo a un artista que ha hecho alguna etapa de algún disco de rock y metal. Exactamente. Y en este caso traemos a un uruguayo, porque viene con la temática de algo que vamos a mostrar posteriormente, ¿no? Exactamente. El elegido para el día de hoy ha sido Julio Mancebo, un artista plástico muy conocido por haber sido el alumno más joven de los que tuvo Joaquín Torres García. Este artista que es conocido internacionalmente, al igual que Julio Mancebo, pero Joaquín Torres García es una eminencia dentro de la escena del arte local, ¿no? Y regional. Y Julio Mancebo nació en el año 1933 en Montevideo, Uruguay. En el 42 empieza a pintar con Manolo Lima, que también es alumno de Torres García. Y en el 44, con solo 11 años, como decíamos, ingresa en el taller de Joaquín Torres García. En el 83, por temas políticos, ¿no?, viaja a Suecia. Muchos artistas lo hicieron, entre ellos Anhelo Hernández, también otro alumno de Torres García. Y un año después se radica en Estocolmo, o sea, en el 84. Estuvo por varios países de Europa. Exactamente. También llevando el constructivismo de Torres García a esos exactamente, países, ¿no? Exactamente. Que también en esa época era furor, ¿no? En el 88 fundan la Casa de la Cultura Latinoamericana ahí en Estocolmo con otros artistas. Y en el 95 regresa a Uruguay y desde entonces ha ido viajando desde Estocolmo a y Uruguay. Y también incorporando las influencias europeas a su trabajo actual, ¿no? Y que además de pintar, también hace trabajos en cerámica, metales, maderas sí, y murales también. Sí, sí, exactamente. Y hoy, ¿por qué lo traemos, Fabri? ¿Por qué lo traemos? Porque Julio Mancebo, ya lo hemos dicho en otros programas, pero capaz que hay algún despistado que no quedó claro. Julio Mancebo fue el artista plástico que diseñó la tapa del último disco de la banda Pecho de Fierro. Silencio Bagual. Silencio Bagual, exactamente. Esa tapa tan característica que dentro de poco creo que va a ser una de las tapas clásicas del rock y el metal nacional. Julio Mancebo dibujó esa tapa, entonces con respecto a lo que viene posteriormente, que es la participación de Pecho de Fierro en el Antel Fest, que fue el pasado sábado en San José, nosotros estuvimos acompañándolos y traíamos a Julio Mancebo porque era el artista que justamente correspondía con la temática del día de hoy. Bueno, le damos la bienvenida al espacio de la Destilería Sonora con el recomendado semanal. La Destilería Sonora, que ha incorporado recursos humanos aparentemente por ahí, y también están haciendo muchos cambios en la web, están mucho más activa, y damos la bienvenida también a los nuevos integrantes del grupo, ¿no? Así es. Y le damos la bienvenida a la banda recomendada esta semana, la banda mexicana. Muy particular. Yo realmente no la conocía, la verdad agradezco mucho a la gente de la destilería por recomendarla. Muy particular, se llama Zipetotec, nacieron en el 97 y hacen técnica del death metal, pero también puede ser encontrado como el estilo metal prehispánico. Claro, porque basan su lírica en la cultura azteca. Exactamente. Y no solo eso, sino que las letras también están en nahuatí antiguo. O sea, es como un componente global el hecho de querer comunicar y transmitir esta cultura azteca también en los instrumentos. Les cuento que actualmente es una banda que funciona a nivel estudio, porque son dos integrantes, Alejandro Camacho en la voz y Martín Martínez en todos los instrumentos, que les comento para que tengan una idea, guitarras, bajo, batería, pero también incluyen flauta azteca, tambores aztecas y palo de agua. Claro. Un sonido muy, muy característico. Sí, el que hace la lluvia, ¿no? Exactamente. Y vos tenés el significado del nombre, sí, ¿no? Exactamente. Su nombre significa Nuestro Señor el Primer Desollado, que viene con una historia. Viene con la historia de los rituales que se hacían hace mucho tiempo y que comentan en honor a este dios. Los sacrificios humanos consistían en desollar a una persona viva y bueno, esta piel casi entera era usada por los sacerdotes durante la ceremonia. Entonces refiere a la vida, muerte y renacimiento de esta deidad
del pueblo azteca. Y que está disponible la discografía de esta banda. La discografía ahí. Y está bueno porque tiene mucha historia, ¿no? Está bueno que mezclen estas cosas. Capaz que esto motiva a alguien por ahí para hacer una banda de estilo charrúa. Salado, ¿no? A no olvidarse de las raíces. Exacto. Bueno, y ahora seguimos con un recomendado más. Siempre recomendando bandas regionales y locales. Pero en este caso habíamos empezado hace poco con bandas que recomendábamos nosotros mismos. Y en este caso yo me traje una remera de Belgrano de Córdoba. Que me perdonen los amigos de Terminal Velocity si ninguno es de Belgrano. Pero era la que tenía, firmada por el amigo Tano Espalina. Un goleador un goleador de Belgrano. Y la banda que tenemos hoy es Terminal Velocity, que muy amablemente ya lo vamos a incorporar al equipo de Metal Rem. Sí, no, se pasaron un nivel de producción audiovisual que la ni verdad, te cuento. Increíble, o sea, nos pusieron hasta el logo, o sea. Increíble. Muchachos, son bienvenidos en el equipo. Cuando quieran hacer notas ahí en Córdoba, más que bienvenidos somos. Córdoba, que es una ciudad muy linda. Muy linda, estuve en Río Cuarto hace poco. Vos estuviste en Río Cuarto hace poco, yo también tuve la posibilidad de haber viajado allá y con muchas ganas de volver, así que más que agradecidos con Terminal Velocity, que es una banda que surge en el 2012, y sin más palabras para decir, los dejamos con el video que ellos nos armaron. Hola amigos de Metal Rent, mi nombre es Leonardo Torres, soy el baterista. Hola, yo soy Jocelyn Minelli, soy la cantante. Bueno, yo soy Luis Ávila, guitarrista. Pablo Zárate, guitarrista. Y en ausencia de nuestro bajista, Mirko Pozzi. Para empezar, quería comentarle un poco la historia. Nuestra banda se llama Terminal Velocity, es una banda que hace thrash metal en combinación con grindcore. Esta banda nació aproximadamente hace un año y medio atrás. La idea fue empezar un proyecto de estudio y luego salir a tocar, pero se nos dieron las cosas, empezamos a salir a tocar antes de empezar a grabar. Tuvimos una muy buena respuesta de la gente y desde ese entonces hemos salido a tocar en varios lados. Pero queríamos mostrarnos ante ustedes, ante la gente, y es que se nos dio la idea de grabar este demo. Como decía Pablo, siempre tuvimos la idea de tener algo que mostrar a la gente, y por eso hasta hace un tiempo empezamos con la grabación del demo, que se llama Aprendo el Demonio. Tiene ese tema, el cambio y una intro, y es lo que sería un adelanto de lo que sería el disco, que tenemos planeado hacerlo el año que viene. Bueno, con respecto a los temas, Perdiendo el Demonio y el Cambio, las letras se basan más que todo, son letras positivas, alentadoras, que se le puede interpretar de una manera personal. En este caso, con respecto a Terreno del Demonio, se trata sobre la pelea entre el bien y el mal, y el cambio vendría a ser la solución ante el caos. De eso, digamos, se trata el demo Terreno del Demonio. Por parte de la forma de trabajo de Terminal Velocity, en realidad tratamos de ser lo más prolijo y práctico posible. No compartimos mucho la idea de traer ideas sueltas o riffs sueltos a la sala y después ver qué podemos hacer con eso, sino que tratamos de traer temas ya compuestos desde casa, ¿no? Y presentarlos a la banda y que cada uno los pueda sacar y luego en la sala de ensayo poder pulirlos y ver bien la parte de los arreglos que vamos a presentar en esos temas. Esto nos ha dado buenos resultados a la hora de presentar las canciones en vivo, desde que cuando decidimos grabar el demo y la gente se enteró que queríamos grabar el demo, que el mismo público nos pidió que grabemos una canción en particular, que en este caso era El Cambio, que hasta ahora nos ha resultado esa forma de trabajo y queremos seguir manteniéndola. Si se da
entre todas estas cosas, para el año que viene tener el disco, nosotros estamos muy agradecidos de todo esto que se haga posible a la gente que nos está siguiendo. Realmente cada vez que tocamos nos van siguiendo más gente, nos están llamando de otras provincias a tocar dentro de lo que es nuestro país de Argentina. Y bueno, ahora tenemos para presentarles este disco y espero que les guste a todos. Bueno, para que nos puedan buscar por las redes sociales, por Facebook nos pueden encontrar como Terminal Velocity. Lo vamos a poner acá abajo con respecto a las páginas. Y con el YouTube nos pueden encontrar como Terminal Velocity Córdoba. Y la página web nuestra es terminalvelocity3.wix.com/band. Bueno, esto es Terminal Velocity, estaremos haciendo todo lo posible para estar muy pronto en Montevideo o en algún lugar de Uruguay. Le agradecemos mucho por este espacio a Metal Rain y espero que hayamos sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno, y el sábado tuvo lugar el Antel Fest 2014 en la ciudad de San José. Arrancamos gran tempranito, ciudad. A las 8 de la mañana en el cerro de Montevideo. Salimos ahí en la camioneta con el equipo de Pecho de Fierro. Un viaje más que placentero, una super alegría, divertido, exacta, una jornada completa. Completa, estuvimos detrás del escenario, estuvimos sobre el escenario. En la carpita de Pecho Fierro. En la carpita de Pecho Fierro, ya van a ver algunas cositas ahí. Y armamos un compiladito que espero que les guste porque tratamos de reflejar lo bien que pasamos con esta gran banda uruguaya. Y ya amigos, ¿no? Y ya amigos, más que amigos, familia. Lo quiso llevar, ahora de cerca nos puede mirar, por dentro sentirnos nuestra soledad, que no está tan sola, porque vos estás, la noche está fría. No podés faltar, espero encontrarte en el recital. Quiero escucharte sonando en el dial, tu ronca melena quiero llevar, tu ronca melena quiero llevar. Porque vos estás.
vieja de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Bueno, y ahí pasaba el compiladito que habíamos armado con el recorrido que hicimos y la vuelta que estuvimos ahí en San José el fin de semana pasado, y con finalizando con el dúo Mechoso tocando la guitarra, padre e hijo. Y el una banda cantando, que, ¿no? Que tiene que salir porque se hay un viene, talento se viene tremendo todo. Ahí. Sí, hay como tres discos pensados. Pero de verdad queremos agradecer profundamente este gesto de generosidad que tuvieron ellos de invitarnos a compartir una jornada tan linda, tan divertida, y la verdad que somos unos privilegiados. Sí. Aparte, una banda que nos gusta mucho, es una de las bandas más grandes del heavy metal, como lo habían presentado, aunque el Leo dice que es rock criollo. Ah, sí. Pero bueno, más allá de cómo se llamen, cómo se cataloguen dentro de un género, es una de las bandas más grandes que tiene el Uruguay, y para nosotros es un gran privilegio que ellos confíen en nuestro trabajo y nos inviten a participar con ellos de estos eventos que son muy grandes, ¿no? O sea, no es para cualquiera estar con una banda cubriendo su actividad. Exactamente. Un sueño hecho realidad, podríamos decir. Exactamente. Aparte, Alejandro Teixeira, mi amigo de Tacuarembó, él sabe muy bien que antes de empezar con todo este proyecto nos levantábamos temprano, supimos vivir juntos y nos levantábamos temprano a escuchar Pecho de Fierro, así que más que escuchamos arriba del escenario. Exactamente. ¿No? Y bueno, antes de finalizar quiero disculparme en nombre de Metal Rem Pocket a aquellos amigos que están pidiendo la presencia del señor Javi Metal. No ha sido posible, exactamente, no ha sido posible por el tema de la extensión del tiempo, y es un muchacho que le gusta figurar mucho. Hay que darle su espacio, sin apurarlo, sin presiones. Sí, pero si ya no se pone peor. Sí, se pone peor, se enoja más. Entonces, para los próximos programas seguramente le vamos a dar su espacio y lo vamos a tratar mejor, y le vamos a proponer a ustedes que lo sigan esperando y lo sigan viendo, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene, ¿no? La semana que viene con el número 18, ya vamos a cumplir la mayoría de edad. Ah. Así que, bueno, esperemos que nos veamos pronto ahí y que les haya gustado mucho este programa, que lo hacemos con mucho cariño. Y agradecemos nuevamente a la gente del exterior que siempre nos está apoyando, la gente de Argentina, bueno, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, muchas gracias a todos. Que seguiremos haciendo Metal Rem Pocket porque realmente nos apasiona y sabemos que ustedes también lo ven. Nos vemos. Pasajero, tu destino, has venido a este lugar alardeando nuevamente.